estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagros. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú.
Tengan muy buenos días, el Señor les bendiga en este tiempo. Vamos a empezar una vez más la escuela dominical. Quisiera empezar este tiempo dando gracias al Señor y orando por el privilegio que Él nos da de poder alabarle, de poder servirle también y disfrutar de este tiempo, ¿sí? Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque en tu voluntad, en tu misericordia, Señor, podemos estar alabándote, podemos estar recordando lo que has hecho en cada una de nuestras vidas. Hemos recordado una vez más, Señor, el sacrificio tuyo a favor de nosotros para poder darnos esperanza. Señor, bendice este tiempo, la vida de cada uno de mis hermanos, que podamos, Señor, concentrarnos en ti, en tu palabra también esta mañana, y te damos gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar esta canción que hace un poco que no la cantamos. Dice, en el sol de un nuevo amanecer respiro tu gracia. ¿Sí? Vamos a cantar. En el sol de un nuevo amanecer respiro tu gracia y todo lo que tengo de tu mano recibo. No cambio lo que soy en tu presencia por nada, y aunque no merezca todo esto, me haces vivir completo, me haces saber que puedo, me haces sentir que en tu perfecta voluntad me encuentro. No porque soy perfecto, sino por lo que has hecho, y voy a vivir pegado a tu presencia. Voy a vivir contigo. Voy a vivir contigo. En el sol de un nuevo amanecer respiro tu gracia y todo lo que tengo de tu mano recibo. No cambio lo que soy en tu presencia por nada, y aunque no merezca todo eso, me haces vivir completo, me haces saber soy perfecto, sino por lo que has hecho. Voy a vivir pegado a tu presencia, ese es mi anhelo. Me haces vivir completo, tú me haces saber que puedo, me haces sentir que en tu perfecta voluntad soy perfecto, sino por lo que has hecho. Voy a vivir pegado a tu presencia, ese es mi anhelo. Voy a vivir contigo. No cambio lo que soy en tu presencia, dice ese coro. Mm-hmm.
Fuerte Dios, Consolador, Príncipe de Paz, Gran Señor. Canta de ti, yo te exalto, Dios te exalto, te exalto, Cristo mi Rey. Fuerte Dios. Canta de ti, yo te exalto, Dios te exalto, te exalto, Cristo mi Rey, te exalto, Cristo mi Rey, te exalto, Cristo mi Rey. Bien, hermanos, sean todos bienvenidos a este tiempo, a este momento de poder alabar al Señor. Si hay alguno que está conectándose después de mucho tiempo, de repente por primera vez, sea bienvenido también a este tiempo, ¿sí? Bien, hay una canción que hemos estado practicando últimamente. Dice, más allá de todo te entregaste. Es difícil entender cómo viniste tú por mí. Siendo yo como soy, tú te diste por mí. Es difícil entender cómo moriste tú por mí. Traicionado y rechazado, defraudado por mí. Tu amor fue más allá. Tu amor fue más allá. Más allá de todo te entregaste. Y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo te entregaste. Precioso Cordero en majestad inigualable, recibe adoración, recibe adoración. Es difícil entender cómo viniste tú por mí. Siendo yo como soy, tú te diste por mí. Es difícil entender cómo viniste tú
traicionado y rechazado, defraudado por mí. Tu amor fue más allá. Tu amor fue más allá. Más allá de todo te entregaste. Y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo. Precioso Cordero en majestad inigualable, recibe adoración, oh, oh. Recibe adoración, recibe adoración, oh, oh. Recibe adoración. Parece que no se encontró la letra por ahí, pero bueno, ya vamos a ir practicándola más esa canción. Cristo, sacrificio, dice este siguiente coro. Eres la fuerza para mí, tesoro busco yo en ti, eres todo para mí. Al caer, me alzarás, toda mi sed tú saciarás, eres todo para mí. Fallos técnicos. Eres la fuerza para mí, tesoro busco yo en ti, eres todo para mí. Como a joya buscándote, sería necio rendirme, eres todo para mí. Cristo, sacrificio, digno es tu nombre, Cristo, sacrificio. Dice ese coro, ¿sí? A Él estamos alabando en este día.
Bien, siempre cuando me toca dirigir a mí, toco coros nuevos porque quiero que aprendamos, porque quiero que no nos quedemos ahí nomás, quiero que aprendamos nuevas alabanzas, poco a poco, ¿no? Este coro dice tu misericordia, ¿sí? Habla sobre la misericordia del Señor y que todo lo tenemos en Él y que todo lo que tenemos es para Él. Cantemos. Tu misericordia. No viene de mi gran esfuerzo, no se debe a tu amor. Amor sin condición, si tengo todo, no importa si tampoco tengo hoy. Confío en tu amor, amor sin condición, yo no merezco todo lo que tengo y lo que soy. Tu gracia me lo dio, amor sin condición, y mi alabanza te la entrego desde el corazón. Gracias mi Señor, es que no soy yo, que es tu misericordia, tu misericordia, tu misericordia, tu misericordia. Una vez más. Si el respirar no viene de mi gran esfuerzo, no se debe a tu amor. Amor sin condición, si tengo todo, no importa si tampoco tengo hoy. Confío en tu amor, amor sin condición, yo no merezco todo lo que tengo y lo que soy. Tu gracia me lo dio, amor sin condición, y mi alabanza te la entrego desde el corazón. Gracias mi Señor, es que no soy yo, tu misericordia, tu misericordia, tu misericordia, tu misericordia, yeah. Tu misericordia, oh, tu misericordia. No seríamos nada sin la misericordia del Señor, ¿sí? Vamos a cantar un coro ya que es nuevo, pero que hace tiempo lo cantamos. Es el Salmo 23. Dice, tengo todo, eres todo lo que necesito. Tu amor inagotable es. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue. Te persigo, en tu mesa me diste un lugar. Me recibes en casa para siempre.
haga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas. Renuevas mi fuerza, tú guías mis pasos. Mis pasos, tu amor. Sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo, y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme, no me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Bien, ese coro empezó como nuevo y ahora ya lo estamos cantando con mucha más seguridad también en la letra. Bien, un dato para el día de hoy, un anuncio, es la ofrenda recolectada en este lugar, aquí en la iglesia, y es de 600 bolivianos, hermanos, el dato que me han pasado de la ofrenda. Parece que no hay ningún otro anuncio más. Si hay algún anuncio extra, de repente alguno de los hermanos puede escribir también en el chat para hacernos conocer, ¿sí? Quisiera pedir en esta mañana a los niños que están acá que puedan pasar al frente también. Vamos a cantar con ellos dos canciones. Un día Noé a la selva fue y en Egipto esclavo fui. Sácalo tu capo. Re mayor. Aquí tenemos algunos niños. Espero que ahí en casa igual puedan ponerse enfrente de sus cámaras para poder cantar. Un día Noé a la selva fue. Son del cocodrilo, el orangután, la pícara serpiente, el águila real, el gato y el conejo, también el elefante, poró, 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 son todos de la creación. Cuando los animales se
empezaron a subir. Noé vio en el cielo un gran nubarrón y gota a gota empezó a llover. Señor, que nos mojamos al son del cocodrilo, el orangután, la pícara serpiente, el águila real, el gato y el conejo, también el elefante, poró, 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 son todos de la creación. Al son del cocodrilo, el orangután, la pícara serpiente, el águila real, el gato y el conejo, también el elefante, poró, 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 son todos de la creación. En Egipto esclavo fui, sí, sí o sí. A ver, vamos a... Creo que esa letra tendríamos que tenerla porque si no, está grave. Es media larga esa canción. En Egipto esclavo fui, sí, sí o sí. Esclavo fui de buen faraón. Triste, muy triste estaba, mi corazón lloraba, hazme libre, Señor. Triste, muy triste estaba, mi corazón lloraba, hazme libre, Señor. Pero esa faraón, al faraón y le dijo así: deja ir a mi pueblo para rendirme culto, ha dicho el Señor. Deja ir a mi pueblo para rendirme culto, ha dicho el Señor. Faraón se endureció, sí, sí, o oh, sí. Se endureció, no lo dejó ir. El genio 10 plagas desenvainó su espada, les dio la libertad. Dios les envió 10 plagas desenvainó su espada, les dio la libertad. Libre, tú me hiciste libre. Libre, libre, Señor. Libre, tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre, libre, Señor. Ahora que libre soy, sí, sí o sí. Ahora que libre soy, libre para ti. Quiero rendirte culto, quiero cantarte gloria, gloria a ti, Señor. Quiero rendirte culto, quiero cantarte gloria, gloria a ti, Señor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya a ti, Señor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya a ti, Señor. Bien, hace rato que no cantábamos esa. Muchas gracias, niños. Pueden tomar asiento. Bien, vamos a reconocer en esta mañana a las personas que han estado de cumple. De repente el día de hoy o la semana que ha transcurrido, vamos a ver ahí en pantalla. A ver, creo que hay bastantes. Ahora sí vamos a tener que cantar con gana porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas de cumpleaños. Tenemos Paola Mercado, tenemos Andrés Flores, tenemos Josué Morales, tenemos Marioli Merubia, tenemos Fabiana Saavedra, tenemos la hermana Dolly Vidal, tenemos Sara Morales
Y tenemos a dos Saras, mire, Sara Aníbarro también de cumpleaños. La Iglesia Cristiana Camireña les desea un feliz cumpleaños. Son de 2 semanas. Ah, claro, sí. Sí. Obviamente no hemos estado el anterior domingo y tenemos de 2 semanas cumpleañeros. Vamos a cantarle con ganas a ellos. El coro que dice, estamos contentos porque tú cumpliste un año más. Estamos contentos porque tú cumpliste un año más. Que Dios te bendiga toda la vida. Estamos contentos porque tú cumpliste un año más. Que seas muy feliz, muy feliz. Que Dios te bendiga, la 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 la. Que Dios te bendiga, la 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 la. Que Dios te bendiga, hermano del alma, y que seas feliz, muy feliz. Que Dios te bendiga, la 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 la. Que Dios te bendiga, la 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 la. Que Dios te bendiga, hermano del alma, y que seas feliz, muy feliz. Que sean muy felices, espero que la hayan pasado muy bien y que el Señor continúe bendiciendo sus vidas como hasta ahora. Antes de dar paso al mensaje, vamos a cantar este coro que dice, tocar el cielo. Vamos a tener la letra ahí en pantalla. Cielo quise alcanzar y las estrellas conquistar. Llegué tan alto y descubrí que tú bajaste a buscarme a mí. Mi corazón latiendo está, vida encontré. Rendirme a ti, me postraré y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. La libertad que oro no podré comprar. Gané el mundo y me vendí, mas tú viniste a comprarme a mí. Mi corazón latiendo está, vida encontré al rendirme a ti. Me cielo yo podré tocar al caer a tus pies. A tus pies. A tus pies yo me rendiré una y otra vez. Lo que soy yo te entrego, con tu amor Dios rodéame, seguro estaré en tus alas por siempre. A tus pies yo me rendiré una y otra vez, lo
poco a poco vamos a ir aprendiendo esos coros, hermanos. Vamos a dar paso en esta mañana a la meditación, ¿sí? Sí, buenos días con todos. Y siempre le digo a Renzi, algunos coros viejos tienes que tocar para que yo pueda también acompañar. Pero esta mañana ha sido pues concierto, qué lindo. Y entre medio un coro más viejo que Farón, ¿no? Bien, hermano. Sí, no estuve tampoco el domingo pasado, pero estuve predicando en otra iglesia. Muy lejos de aquí, pero gracias a Dios, estamos juntos en nuestra iglesia esta mañana. Yo bien acompañado con hermanos de la Facultad Bíblica, se ha hecho la división los que van al aposento, los que van a la cristiana, y se han colado mis hijos, así que yo les dije, si quieren agarren una armónica para que digan que son del grupo de música, ¿no? Porque estamos medio de contrabando todavía, pero... Realmente, hermano, me alegro mucho de poder vernos y estar juntos, disfrutando, como siempre, la palabra de Dios. Lucas, capítulo 6, la otra vez que me tocó hemos avanzado, pienso que no voy a ser tan largo esta vez, pero sí, ambicioso, quiero avanzar 3 capítulos, Lucas 6 y 7 y 8, y a veces nosotros agarramos bocados chiquititos, y vemos como una fotito chiquitita del Señor Jesús. Y siempre hay algo que sacar, algo que, algunos detalles que fijarse. Pero a veces yo pienso y temo que los hermanos no conocen el bosque por los árboles. Es decir, se han metido a estudiar cada detalle antes de ver el panorama. Y es interesante, recién terminamos con un módulo que es panorama del Antiguo Testamento y en 2 semanas se ha avanzado desde Génesis hasta Malaquías y alguien ha dicho ser también tipo panorama del Nuevo Testamento. Y bueno, digamos, hagamos que estamos en eso y yo quiero no solamente agarrar un bocadito chiquitito como en un restaurante fino donde le presentan con un plato grande y unas comidas chiquititas, ¿no? Sino como en los restaurantes potosinos, ¿no? Donde les quieren servir el cerro rico, ¿no? así que listo para trotar. Lucas 6 al 8 y a ver, es un desafío para Carlos, va a manejar los equipos, ¿no? Las citas y un poco le voy a indicar por dónde vamos, pero con la Biblia abierta en sus manos, en su falda, en su mesa, o si no, en la pantalla también va a ser lo que puede Carlos. El Señor Jesús es quien marca el paso en enseñanzas y en obras, no hay nadie como Él. Y el historiador, doctor Lucas, que hablamos bastante acerca de él, la otra vez, doctor Lucas, griego, convertido y compañero de Pablo, él escribe ya los resultados de su investigación a fondo que él realizó haciendo entrevistas a muchas personas por la Tierra Santa, ¿no? Y, hermanos, si el cristianismo se resume en seguir al Señor Jesucristo, entonces nos preguntamos cómo era Él. Y por eso es necesario que nosotros volvamos cada vez a los 4 evangelios, ¿no? Bien, el Señor Jesús sabía interpretar la ley de Moisés con criterio independiente. Se apoyó, puede levantar hermanos, capítulo 6, verso 1. El Señor e ir recorriendo más o menos, poco a poco, porque no lo voy a leer tanto los versículos, sino que ustedes van a ir viendo los pasajes, ¿no? Lucas 6, 1, ¿no? El Señor se apoyaba con argumentos bíblicos,
no con citas de los rabinos. Por eso se admiraban de su enseñanza, que era con autoridad. No estaba apoyando así con todos aquellos, sino en la misma palabra de Dios, y él hablaba palabra de Dios. Pero resulta que un día, este caso de interpretación, como digo, interpretación de la ley de Moisés respecto al día de reposo, que no se tenía que trabajar nada el día de reposo. Y él está haciendo un paseo con sus discípulos, solamente un día de reposo donde no tenía que caminar ni lejos, pero estaban por las afueras del pueblo y los guapos estaban agarrando los granos de trigo o de cebada y estaban refregándolas y comiéndolas así como quien come maní o semillas de girasol, ¿no? Y estaban ahí sacando la chalita. Y no faltaban unos espías que andaban tras de ellos. Eran de los muy religiosos, los fariseos le caen encima y le dicen, están cosechando, ¿cómo van a cosechar en un día de reposo? Es contra la ley, reprenda a tus discípulos, ¿cómo vas a permitir esto? Bueno, y nosotros tal vez no pensaríamos que estaban cosechando, tal vez nosotros pensaríamos que están robando, si están por sembradíos ajenos y están alzándose, pero yo quiero que entiendan que de acuerdo a la ley de Moisés era permitido refregar, o es decir, cosechar, alzar frutas, duraznos, higos, lo que sea, al paso. Si está cortando por el campo y hay frutales o hay granos, puede alzarse, puede servirse, pero no puede llevarse, no puede poner en su bolsillo ni en su mochila. Eso era la ley, era una bendición para los pobres, ¿no? Porque podían morirse de hambre habiendo alimento en el campo. Bueno, así que no estaban robando y el Señor Jesús dice, dejen de fregar. Y les respondió con un caso de la vida del rey David, ¿no? Cuando el rey David se sirvió de los panes de la proposición, que no estaba permitido, pero él estaba de hambre. Y Dios, misericordioso, como que Dios no dice nada, porque como que está permitido. Y el Señor Jesús, sacando ese ejemplo, da su conclusión. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Que Dios dio el día de reposo para el bien del hombre, no para que sea un yugo imposible de llevar. Bueno, pero se molestaron siempre, en todo caso se molestaron con Jesús y agarraron eso como un argumento contra él. Este no puede ser un verdadero siervo de Dios porque quiebra el día de reposo, el mandamiento. Bueno, pero el Señor Jesús, para que le entiendan bien, lo remata todavía sanando la mano de un minusválido el otro día de reposo en su delante de esos acusadores, porque ellos hicieron como un montaje, como decimos, para hacerle pisar el palo, y lo pusieron delante a este pobre inválido, ¿no? Y el Señor Jesús entra y lo ve, que no puede enderezar su mano, es inservible, y el Señor le dice, si no ayudo a este hombre y paso nomás de largo, le estoy haciendo una maldad, ¿no? Para el Señor Jesús, el no auxiliar al hombre sería hacer mal. Para él era blanco y negro. Y ninguna discusión. Y le dice al hombre, extiende tu mano. Y él extendió su mano sanita delante de ellos. Se enfurecieron. Pero él no les dio importancia. Y no se apartó ni un poquito de sus principios. Conforme él entendía, interpretaba la ley de Dios, no de acuerdo a los rabinos, sino a la luz de la misma palabra de Dios, representando cómo es Dios. Bien, cuenta que pasó Jesús la noche orando, ¿no? ¿Ustedes han pasado la noche orando?
Nosotros alguna vez lo hemos hecho hace años, ¿no? Una vigilia de oración, pero entre medio Coca-Cola y pipocas, ¿no? Porque e ir solito a orar, no sé, yo no creo que él podría hacerlo. Pero el Señor Jesús disfrutaba así la comunión de su padre, con su Padre, y tenía pendiente una decisión muy importante, ¿no? Y yo le dije anoche al hermano Efraín, va a dividir el grupo, ¿no? Los que van a la cristiana y los que van al aposento. Ay, ¿cómo haremos esto? Al dedo nomás le digo, como que no es una cosa que digamos de tanta importancia, pero para el Señor Jesús esto fue una decisión de mucha importancia, porque tenía que escoger y nombrar sus 12 apóstoles al otro día, al siguiente día, ¿no? Ahora aquí dice apóstoles en capítulo 6, verso 13. Y apóstoles no es lo mismo que discípulos. Ya había discípulos, capítulo 6, verso 1, habla de los discípulos. Por ejemplo, nosotros, todos los que somos seguidores del Señor Jesús, ¿somos qué? Somos discípulos, pero apóstoles no hay. Los que se hacen, que dicen apóstoles, que están muy equivocados, porque los apóstoles eran 12. Nada más, ¿no? Bien, eso eran como sus agentes oficiales de él. Bueno, así que el Señor al otro día comienza a decir, entre los discípulos que eran varios, quién sabe cuántos, él nombra y señala a 12 para que sean sus agentes o sus apóstoles, ¿no? Oficiales. Cada vez que leemos acerca de la lista de los apóstoles en cualquier parte de los evangelios, siempre Simón Pedro es mencionado primero y después cambia de orden a veces, ¿no? Pero siempre Pedro ocupa el primer lugar, y pienso tal vez fue su teniente, por decirlo así, era un hombre que el Señor Jesús se confiaba en él para logística, qué sé yo. Y siempre, todas las veces, Judas Iscariote es nombrado de último. Y pienso que seguramente le costaba al escritor Lucas entender por qué fue incluido ese hombre, por qué siempre fue nombrado apóstol. Y la verdad es que nosotros seguimos con la duda hasta ahora, ¿no? Pero supongo que el Señor Jesús tal vez se angustió más sobre ese nombre que sobre los otros 11, ¿no? Pero era la voluntad de su Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, hermano, en un hogar cristiano, un niño que ha tomado la misma leche materna, que ha sido arropado y besado y orado en la noche y todo, y trajinado a la escuela dominical, en fin, recibieron el mismo cuidado y algunos se extravían. ¿Cómo explicar eso? ¿No? Un niño de la escuela dominical tiene en la fila adelante en el primer banco, unos niños bonitos, ¿no? Que cantan los coros, que dicen los versículos, y por ahí pasan los años y uno se vuelve ateo. ¿Cómo es posible? ¿No? O nuestro grupo de jóvenes que están compartiendo en los concursos, en los paseos, en las fogatas, en los campamentos, por ahí se va y al rato aparece que rechaza la Biblia y rechaza la moralidad cristiana, y no sabemos por qué. Difícil, no nos podemos explicar. Pero para que vean, Dios no le pone llave de fuerza a nadie. Dios respeta el libre albedrío del hombre, ¿no? Y triste fue la decisión de Judas Iscariote de traicionar a Jesús. Capítulo 6, verso 20, verso 17, ¿no? Se presenta aquí una concentración grande, similar al Sermón del Monte, que leemos en Mateo capítulo 5 y 6 y 7. Pero no es en el monte, pero no es en un lomerío.
sino que es en un lugar llano. ¿No ves que dice ahí, verso 17, en un lugar llano? Y hay gente de todos lados, gente de la capital, gente de los pueblos, hasta gente del extranjero que menciona ahí, Tiro y Sidón, ¿no? De todos lados, y todos ellos trajinando a sus enfermos y también a los atormentados de espíritus inmundos, dice. Hubo muchos de esos endemoniados en tiempos del Señor Jesús. No sé, a veces me pregunto si Satanás no los hubiera hecho una concentración grande de sus demonios precisamente para llevarle la contra y estorbar en la misión del Señor Jesús. Yo no sé. Y algunos piensan que tal vez eso es cuento, pero no es cuento. Se presentan, hay casos de endemoniados, hay enfermedad mental y hay trastornos fisiológicos y psicológicos, pero también hay una dimensión espiritual, ¿no? Y algunos, y se han visto algunos casos en nuestra zona donde grupos de jóvenes enteros se han trastornado y han visto duendecitos y se han suicidado y se han hecho estragos, cosas graves, ¿no? Y no han podido curarse con ningún psicólogo, solamente ha sido con la palabra de Dios y la oración. Y bueno, si quieren saber alguna vez, pregunta al hermano Rodrigo y le va a contar cosas que le va a hacer para los pelos. Pero más común en nuestro medio, bueno, no tanto tal vez en Camiri como en Santa Cruz y Cochabamba, es la cuestión de drogas. Las drogas y los demonios andan muy de la mano. Casi siempre los drogadictos también después están escuchando voces y después están viendo visiones y están haciendo macanas, ¿no? Drogas y demonios. Así que esta es una realidad, ¿no? Y el Señor Jesús se pone a sanarlos a todos, ¿no? Se dirige a sus propios discípulos, dice el verso 20, pero a oídos de la multitud. Comienza con las bienaventuranzas, por ahí lo veo muy parecido a Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, ¿no? Muy similar, pero no da licencia para espiritualizar mucho, ¿no? Porque en Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu, y por ahí se escucha cada explicación, ¿no? Pero aquí es, pues, blaja, así nomás, bienaventurados los pobres. Pobreza, entendemos, cuando no hay para pagar las cuentas, cuando se anda fiando, cuando se anda escapando de un cuarto para otro porque no puede pagar el alquiler y eso, ¿no? Bienaventurados los pobres, ¿cómo va a ser bienaventurado, no? Y es muy difícil que se convierta un rico, más fácil que un pobre clame a Dios, auxilio, acuérdese de mí, ¿no? Es muy difícil, dice, que se convierta un rico, ¿no? Y dice enseguida, verso 21, bienaventurados los que tenéis hambre. Otra vez, no da lugar a espiritualizarlo mucho porque no dice hambre y sed de justicia, dice hambre. Sabemos que es hambre. Cuando uno come un poquito y no alcanza, ¿no? Y los niños se van enflaqueciendo, ¿no? Entonces cuando uno clama a Dios y anhela la venida de su reino y el Señor Jesús está mirando más adelante, ¿no? Siempre ha habido polarización. A ver, corre al verso 26. Siempre ha habido polarización. Los que aman a Dios siempre han sido maltratados, deshonrados, los que aman a Dios han sido maltratados desde Abel y Noé y hasta los tiempos de Jesucristo y hasta el día de hoy, ¿no? Pero solo con la ayuda de Dios se puede amar a nuestros enemigos y se puede devolver bien por mal. Lo interesante es que el Señor Jesús lo predicó, pero también lo practicó. Y nosotros a veces lo predicamos, pero
Tal vez no siempre lo practicamos porque no es fácil. La verdad es que no es natural. La verdad es que es imposible amar a sus enemigos. Por eso digo, es sobrenatural. Pero así se nota quiénes son los hijos de Dios, porque es el poder de Dios que está operando en uno. Bien, los sacerdotes y los más santos de aquel tiempo y la religión de los judíos, la secta de los fariseos, ellos no alcanzaban siquiera a ver, a contemplar tan alto ideal. Estaba lejos encima de ellos. Ya vamos por el verso 39. Jesús los compara a guías ciegos que ellos no alcanzan. No está dentro de su campo visual, ¿no? Guías ciegos. Y nosotros decimos ahora, hoy en día también, ¿cómo se puede saber cuál maestro o cuál predicador está en lo cierto si todos hablan bonito? ¿Cuál es el secreto? Fíjese en sus obras, o sea, en sus frutos, cómo llevan su vida personal, cómo tratan a la gente. Ya estamos por el verso 44, ¿no? Y el Señor Jesús nos da esa pauta. Solo así podemos saber quiénes están de parte de Dios y quiénes están hablando por su cuenta. Bueno, hay teólogos y no faltan filósofos que se prestan para discutir el cristianismo, ¿no? Y cuestiones de religión, pero el cristiano reconoce que Jesucristo es el maestro singular, es el ejemplo, Él es la definición de una vida que vale la pena, ¿no? El ponerle atención y hacerle caso es parecido a una casa construida sobre roca. Ya estamos por el 48, ¿no? ¿De qué sirve oír y no hacerle caso? Eso es una casa sin fundamento y va a caer. Ahora ustedes ven, ese fue todo el sermón del lugar llano, ¿no? En comparación con el sermón del monte, el sermón del monte ocupa 3 capítulos enteros. Y este solamente 29 versículos, ¿no? Así que es un poco más resumido en Lucas, pero también Lucas vino años después haciendo sus entrevistas y recolectando estos datos, ¿no? Y compilándolo y para después escribirlo. En cambio, Mateo fue testigo ocular, estaba presente ahí. Bueno, ya estamos en el capítulo 7. Hubo un caso digno de mención en Capernaum, donde el Señor Jesús ya había echado fuera un demonio en el capítulo 4. Y ahora se presenta el caso de un centurión que tiene un siervo que está al borde de la muerte. Y este hombre no viene donde Jesús, pero vienen de su parte ancianos de Israel, hombres respetables de las comunidades, y le dan muy buena recomendación, ¿no? Y dice, es digno de que lo ayudes. Bueno, vamos, y Jesús se moviliza, pero el centurión manda a estorbarle en el paso y le envía un mensaje y le dice, no es necesario que vengas a mi casa, di nomás la orden, ¿no? Y él explicó que entendía lo que es cadena de autoridad, siendo un militar, y sabía que Jesús también podía mandar esas cosas y realizar, hacer su obra aún a la distancia. Fue motivo de admiración para el Señor. Él dice, más fe que cualquier de los israelitas que tenían palabra de Dios, que debieran estar cayendo a sus pies, pero no se igualaban con este centurión que era un militar romano, ¿no?, de la ocupación, un hombre que había escuchado de Jesús y ejerció un ejemplo hermoso de fe. Bueno, capítulo 7, verso 11, llegando al pueblo de Naín, un pueblo, pero más que pueblo, una pequeña ciudad porque tenía muralla alrededor, el Señor Jesús en el
en la puerta de entrada de esta ciudad encuentra una procesión fúnebre, un caso muy triste, porque es el hijo único de una viuda. Una viuda en aquellos tiempos quedaba desamparada, a menos que tuviera algún hijo. Y en este caso ya había perdido su esposo y ahora su hijo. ¡Qué triste! Y el Señor Jesús les para el cortejo fúnebre. Yo quisiera ver eso alguna vez. Yo vengo a veces bajo de San José y veo una columna de que están subiendo a San Antonio, ¿no? Con su paso lento, ¿no? Y uno, ¿quién sería el gobernador o alcalde o cura o persona de suficiente autoridad para ponerse a frente y decir, ¡alto, alto! No hay cómo parar ese. Ese es irreversible. Están yendo al cementerio porque está muerto. Pero el Señor Jesús, una autoridad absoluta, llama la atención, ¿no? Y dice, no llores. Y levantó al muerto a vista de ellos, lo entrega a su madre. Y los resultados son miedo. Esa gente tiene miedo porque han visto un poder más grande que la muerte, ¿no? Y glorifican a Dios. Y dicen, esta es la mano de Dios, esta es la obra de Dios. Y yo digo, ¿cómo no caer en cuenta que Él es Dios? Que Él es Dios. Bueno, conclusiones a medias, pero estaban admirados, sí. Capítulo 7, verso 18. Juan el Bautista, después de tan ministerio, se encuentra tras de rejas, preso. Y está confundido, ¿no? Porque él ha presentado a Jesús, sabiendo que él ha venido en cumplimiento de las profecías y todo eso, y el Espíritu Santo que posó sobre él y todo eso, ¿no? Cordero de Dios que quita el pecado. Y ahora el Señor Jesús entra en función, en ministerio, y Juan es marginado, y Juan espera por momentos que el Señor lo libere de la cárcel, porque este es el Mesías prometido que tiene que reinar y todo eso, todas esas profecías que están pendientes, así que Juan está ahí encerrado, los días se hacen semanas y él está ya confundido y él manda a preguntar a Jesús y Jesús le responde tan sencillamente que se están cumpliendo las profecías y le marca varias profecías, suficiente respuesta para Juan. Juan descansó entonces en esa palabra hasta el momento que bajó la hacha sobre su cuello y pasó de esta vida, pero confiado que se está cumpliendo el propósito de Dios. Suficiente respuesta para nosotros también, que el Señor está en control, ¿no? Y después el Señor Jesús da testimonio de Juan. Juan era grande a los ojos de Dios, más que cualquier rey, era más que cualquier hombre, dice, nacido de mujer, eso quiere decir toditos, ¿no? Y qué pena que los que más conocían la palabra de Dios no se dieron cuenta y seguían jugando a la religión, verso 32, jugando a la religión, mientras que el mayor de todos los profetas, de todos los tiempos, presenta al Mesías, el Cordero de Dios, al pueblo de Dios y al mundo, pero ellos jugando a la religión todavía. Qué pena, tan ciegos, ¿no? El Señor Jesús fue invitado a comer en casa de un fariseo, verso 36, y se desata un bochorno vergonzoso. Diría, bochorno para el dueño de casa, para el fariseo, ¿no? Pero una escena tierna, preciosa a los ojos de Dios. Resulta que en lo que se están sirviendo, en sus sofás con los pies para atrás y medio reclinados, en la casa de los ricos así se acomodaban en la mesa,
entró una mujer de la calle a ese patio y ahí se puso a llorar copiosamente y mojó los pies del Señor Jesús y los secó con sus cabellos y después saca y los unge con un perfume. Y Jesús, dejándose manejar por atrás, mientras que el hombre le está sirviendo, quiere más sal, quiere más mostaza. Y el hombre mira, y mira, y mira, y el Señor no dice nada. Y el fariseo se escandaliza de que el Señor se deje agarrar con esa semejante, ¿no? Entonces, Jesús se pone a contarle una parábola de dos deudores, uno que debe mucho y otro que debe poco, y de repente el patrón o el acreedor lo perdona a los dos, ¿no? Y el Señor luego dice, ¿ves esta mujer? ¡Qué pregunta! No estaba viendo otra cosa que esa mujer, era como el elefante dentro del cuarto, ¿no? ¿Ves esta mujer? ¡Claro, la estoy viendo! ¿Y tú recién la estás notando? No. Y el Señor Jesús dice, sus muchos pecados le son perdonados, ¿no? Y ahí estaba la parábola del deudor. Aquel era un hombre justo que cumplía la ley, se portaba muy bien. Y esta era una mujer marginada por la sociedad, una cochina, diríamos, ¿no? Pero el Señor dice que ha venido a humillarse delante del Señor y sus pecados eran perdonados, su cuenta era perdonada, ¿no? Y ellos se molestan ahí en ese cuarto. El Señor como que ignora su comentario y Él sigue atendiendo a la mujer como un médico a su paciente, ¿no? Y le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y ese fue el cambio de rumbo y cambio de vida para esa mujer. Bueno, tan contrario el comportamiento de Jesús y las palabras, la enseñanza, el comportamiento de Jesús, tan contrario a lo que es apariencia y prácticas religiosas, es tan genuino como Él solo, ¿no? Nunca ha habido un hombre como este. Capítulo 8, sigue movilizándose. Bueno, de los muchos viajes y travesías del mar, este sobresale. Sus 12 apóstoles le acompañan. Bueno, primero dice que le están acompañando también algunas mujeres, algunas de ellas son adineradas, y otra, María Magdalena, que fue liberada de 7 demonios, no sé si ella servía para servirle la comida o lavar su ropa, pero las cosas que andaba detrás del Señor Jesús, como que se sentía en deuda con Él, ¿no? Y en otra ocasión, en otro lugar, había otra multitud de gente donde el Señor Jesús les cuenta la parábola del sembrador, ya en el verso 4. Esta parábola es repetida en otros pasajes, es de amplia aplicación. No solo se aplica a la evangelización, cuando uno predica y algunos tienen corazón duro, otros piedra, otros espinos y otros tierra buena, no. Sino que es aplicable cada vez que se predica la palabra de Dios. Hay variados resultados, aún en nosotros mismos, ¿no? Y nosotros tenemos que tener el corazón preparado para recibir la palabra. Pero lo que resalta es que la semilla es buena, no es la culpa de la semilla. Nosotros ahora compramos una semilla, algunos germinan 50% o menos, ¿no? Pero no, esta semilla es buena al 100%. También se la compara esa palabra de Dios con una luz encendida. Esa luz tiene que brillar, tiene que ser puesta en alto. Y Dios da más dirección, más relación, más satisfacción a medida que uno recibe su palabra, ¿no? El que se cierra en contra de la luz de la palabra de Dios se puede llegar a la decepción e incluso negar la existencia de Dios. Y eso ocurre.
La venida del Hijo de Dios al mundo, al hacerse uno y ser uno de nosotros, digamos, de nuestra humanidad, de nuestra raza, hace posible una relación fraternal con Él y por medio de Él, intimidad con Dios como Padre. Ya estamos por el verso 21, ¿ya? Cuenta ahora de una travesía. Se subieron al barco, fueron a pasar el mar y se anegaban. Estaban a punto de hundirse barco y todo, mientras que Él dormía. Ha de haber estado muy cansado, ¿no crees? Si estaban cayendo las olas encima del barco y Él seguía muy cansado. Lo despiertan y se levanta, calma la tormenta y les reclamó a ellos su falta de fe. Y ellos se miran y dicen, ¿quién es este? Claro, habían visto muchas maravillas, pero ahora esto es impresionante. ¿Quién es este? Y pienso que cada lector de Lucas, desde el primer siglo y hasta ahora, tendría que preguntarse lo mismo. ¿Quién es este? Verso 27. Y así como Jesús domina la fuerza de la naturaleza, también domina las fuerzas sobrenaturales, siniestras, satánicas, le sale al paso. Un hombre endemoniado de mucho tiempo y de muchos demonios, un tipo temible, grotesco, asqueroso, insalvable, diríamos nosotros. Pero Jesús ya echa fuera a los demonios. Los cerdos se tiran de un peñasco al mar y se ahogan. Y después la gente viene y encuentra a un hombre transformado, transformado. Y después, por encargo del Señor Jesús, Él fue y contó cuán grandes cosas que Dios le hizo. La verdad, hermanos, no hay nada como un testimonio personal de una vida transformada. Y cuánto nos gozamos cuando escuchamos testimonios de vidas transformadas. Bueno, yo pienso, para nada más cruzaron el mar, pusieron en peligro su vida, casi se ahogan y ahora vuelven a Capernaum. Pero Satanás siempre estaba al acecho, siempre lo quería destruir. Allá en Lucas 4, verso 13, decía, al final de la tentación, en el desierto, dice, Satanás se apartó de él por un tiempo y siempre estaba al descuido para destruirle, si es posible, o hacerle pisar en falso. 8:40. Aquí, para terminar, hay dos historias en una, ¿no? La hija de Jairo, una muchacha de 12 años, ¿no? Y la mujer con hemorragia, que ya había estado sufriendo con este mal por 12 años también, ¿no? Jairo estaba esperando junto con otra gente, con sus enfermos y cosas, y cuando vieron que venía el barco de Jesús, decían, él es, ese es su barco de Pedro. Sí, ahí está Jesús. Y Jairo se ganó adelante, se agarró de Jesús, dice, tienes que ir venir a mi casa que mi hija está a punto de morir, ojalá no sea tarde. Y el Señor Jesús va directamente con él, ¿no? Pero en el camino, en medio de la apretura de la gente, una mujer atrevida, desesperada, se metió como pudo y estiró su brazo cuanto pudo y tocó el borde del manto de Jesús, ¿no? Ella, la verdad es que no tenía que estar en lugar público, peor que un camba sin barbijo, ¿no? Barbijo, no tenía que estar ahí entre la gente porque era inmunda, pero era su única esperanza y su desesperación que le motivó y su fe en el Señor Jesús. Y el Señor, en vez de reñirle, le dice, hija, tu fe te ha salvado. Hija, la única vez que el Señor dice a una mujer en la Escritura, dice, hija, qué aceptación, qué apoyo, ¿no? Para esta pobre mujer apartada de la sociedad tanto tiempo, ¿no? Ella quedó sana ese ratito, sintió que estaba bien. Pero esa pequeña demora fue suficiente
para que se muera la niña. Y vinieron de la casa y le dicen, no moleste más, ya ha muerto, ya ha muerto. Y el Señor, me imagino que le agarró de los hombros y dice, no dudes, ten fe. Y siguieron, tal vez sin hablar, tal vez sin respirar, ¿no? Y llega a la casa, el Señor Jesús soporta burlas, pero para él era normal. Soporta las burlas, entra y cierra la puerta y le agarra de la mano y la levanta a esta chica, ¿no? Y mientras que los papás están delirando de contento, el Señor se preocupa por su alimentación, ¿no? Atónitos, quedaron sin habla. Bueno, hermano, ¿cuántas veces en estos tres capítulos leemos atónitos, asombrados, maravillados? Nosotros en la creación contemplamos el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pero es en la manifestación de Dios a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, nos revela el carácter de Dios, compasivo, perdonador, activo, atento. ¿Cómo no quedar encantado con Él? ¿Cómo no enamorarse de Él? Y sin largas listas de virtudes a practicar y pecados a evitar, si tan solo siguiéramos en pos del Señor Jesús, eso es vivir la vida cristiana, hermano. Esa es la definición del cristianismo. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por tu autorrevelación a través de tu Santo Hijo. Y nos emociona tantos casos de compasión, de poder, de intervención. Oh Dios Padre, te damos gracias que tenemos un Padre amoroso que cuida de nosotros. Y nosotros te conocemos ahora más perfectamente a través de tu Hijo, quien es la imagen del Dios invisible. Te damos gracias que Él vino y que Él enseñó y que Él actuó. Y contemplamos esas cosas, nos nace nuevamente un vivo anhelo de seguirle sus pasos y de ser como Él, de ser verdaderos cristianos. Pedimos, oh Dios Padre, que tú añadas tu bendición a esta lección de tu palabra, estos capítulos del libro de Lucas. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, la reunión queda terminada. Pueden habilitar sus micrófonos para poder saludarse también. Que el Señor les bendiga a todos ahí en casa.